Continuando con nuestro video anterior, vamos a comenzar a pegar nuestras configuraciones anteriormente creadas. Ustedes ven la asignación del nombre, asignaciones de direcciones, establecimientos de clock rate. Ahí está. Nosotros podemos adicionar acá WR para guardar esa configuración. Pasaremos a nuestro siguiente equipo, que sería RS2. Es este. Ustedes ven, ya configuramos nuestro segundo equipo. RS3 sería nuestro equipo de arriba. En este equipo se nos marca de que este lado no es DCE, esto no va a afectar en las demás configuraciones, solo es una advertencia. En S4, por la parte de abajo, veremos, tenemos que quitar este para que no nos dé el mismo problema. Vean, las configuraciones han sido aceptadas sin mayor inconveniente. Procedemos a RS5. Se guardan sin ningún problema. Ya nuestra topología va tomando forma. Conectividad, pegando la última configuración, que sería RS6. Una vez hecho esto, nuestra topología va a quedar totalmente direccionada, más no enrutada. Esto lo haremos en un tercer video.